Purvis era el perro de Urquiza, un cachorro bayo, o sea, marrón clarito. Lo consiguió robándoselo al coronel Miguel Galarzalo. Bueno, en realidad no se lo robó. Lo que pasa es que Purvis empezó a seguir a Urquiza en cuanto lo vio. El perro demostraba interés en cambiar de amigo. Me pregunto si no sería medio trepa este perro. Justo Urquiza lo acogió y el perro demostró ser un gran aliado, porque no solo era guardián, sino que era malísimo. Atacaba a cualquiera que se acercaba a Justo. Mordió al barón de Grati 4 veces. Mordió a su secretario personal, al comandante Teófilo Urquiza y a cientos más. El perro era tan fiel y tan bravo que no se amedrentaba ante nada y acompañaba a Urquiza incluso al campo de batalla. Y eso quedó plasmado en este cuadro de la batalla de Caseros, hecho por el artista Juan Manuel Blanes. Pero no todos se dejaban intimidar por Purvis. Domingo Sarmiento, que era parte del ejército grande de Urquiza, temía más ser mordido por el animal que hacer enojar a su general. Y mirá que Urquiza tenía cara de culo, tiene que haber sido re bravo enojado. Domingo, muy decidido, advirtió a Urquiza que si Purvis lo atacaba, él se defendería. Urquiza trató de controlar a Purvis, y Sarmiento, que no se daba por convencido, nunca apartó su espada de entre medio de él y ese bravo animal. Sarmiento, como varias personas de esa época, dedicó al perro algunas conversaciones y uno que otro escrito. Pero Purvis va a morderme hoy. Demostrando cierta preocupación. Otra vez lo comparó con una batería central de cañones. Y también lo describió de la siguiente manera. El perro ataca a todo el que se acerca a su amo. Si no reciben orden en contrario, Purvis muerde. Lamentablemente, Purvis murió antes de que su amigo Urquiza fuera atacado y asesinado en su propia casa. Seguramente él hubiera preferido estar ahí aquel día para defender a Justo. Otros perros famosos son Jamín, el rope de Susana Jiménez, Betún y Violeta, los perros actores, y claro, Balcarce, el perro que fue presidente. Ese fue el video de la semana, cortito pero canino. Ya saben que me ayudan mucho si comparten el video en sus redes sociales. Recuerden que Argentina es un país hermoso y de bravos cuadrúpedos.